Este torneo empezó en el 2006 y empezamos a hacerlo. Y bueno, cada vez ha tomado más repercusión, cada vez más nivel de gente. Ahora estamos trabajando con otro nivel de taekwondo, donde ahora por la tarde van a comenzar todos los que son campeones elite. Y están como invitados especiales al evento. Y bueno, eso trae convocatoria de los que quieren probarse con ellos, ¿no? Sí, hay varios que van a estar en el Mundial. Están en la parte seleccionada de esa chica que vos nombrás. Es un trabajo que se hace en conjunto, se hace con la familia, con los padres, con las madres, con los alumnos. Por ejemplo, ayer, hace dos días que estamos armando el estadio, vos podés ver las convocatorias que tiene el evento, tanto en público como en competidores también. El torneo World Wide Chu, que es el 13º, pasó a ser de nivel internacional ya, porque también había gente interesada de otros países con limítrofe, pero bueno, no han podido venir. Pero de la República Oriental del Uruguay han venido muchos, porque es un torneo que siempre llamó la atención, y la gente viene por el turismo, porque le gusta mucho la ciudad, le gusta cómo somos, cómo lo atendemos. Y bueno, vos podés ver que toda la familia está mirando, el público está tranquilo, a pesar del calor. Tenemos de todos los puntos del país, gracias a Dios. La convocatoria de este evento es algo muy importante. Cuando tiré la convocatoria, yo pensé que no iba a tener tanta repercusión. Y la verdad que estoy muy contento por los resultados, porque ha venido gente de toda la línea. Maestros, diferentes maestros. Los jueces no son todos los mismos, son de diferentes asociaciones y están colaborando. Bien, la verdad muy contento. Tenemos la gente de Gualeguaychú, mi escuela, digamos, y mi asociación, que es la que está acá desde el año 88. Competimos durante todo el año en diferentes partes del país también. Principalmente quiero agradecer a toda la familia, a todos los alumnos, a toda la gente que me conoce en la ciudad. Tengo apoyo, digamos, de toda la gente, ¿sí? que voy a hacer el evento. No hablo de lo económico, hablo de lo sentimental. He sacado muchos campeones panamericanos. Mi objetivo es tener un campeón mundial. Bueno, pero un día llegará. Sí, yo soy el coorganizador, junto a Antonio Gómez. Nos dedicamos este año a renovar un poquito de lo que es este torneo tradicional, ¿no? Y la verdad que, bueno, un poco nos sorprendió, pero teníamos la esperanza de que no respondieran los instructores. Estamos en una época de práctica difícil, ¿no? O sea, sin tocar lo económico, pero en la parte de práctica, la mayoría de los instructores están de vacaciones. Así que vengan esta cantidad de competidores en febrero, la verdad que es sorprendente. Categorías tuvimos desde infantiles de los 7 años hasta senior de 40, 50 años. Y tenemos competidores de elite. Hoy vienen a competir muchos competidores que van a ir al próximo campeonato mundial que se hace en Alemania. Vienen miembros del equipo del seleccionado argentino de taekwondo, vienen a competir. Así que tenemos de todos los niveles, o sea, desde principiantes hasta competidores de élite. Trabajamos sobre las fallas, ¿no? O sea, las fallas que tuvimos hoy las tenemos que tratar de corregir el año que viene.